Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in. You. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business models. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems.
humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. It's not just about technology, it's about the future of how people are going to live and work. Buenas noches con todos. A nombre de la Universidad de los Hemisferios, yo les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar gratuito, La Transformación Digital No Conoce Fronteras ni Sectores. Esta es nuestra tercera parte de justamente este webinar, y hemos tenido dos webinars anteriores en los cuales varios docentes de la maestría en transformación digital e innovación que vamos a iniciar en el mes de mayo nos han dado algunas charlas sobre sectores, diversos sectores como tal. Hoy nos acompaña el ingeniero Javier Hinojosa y el ingeniero Jaime Vinuesa, que nos van a ayudar hablando sobre el tema de consumo masivo y sobre el tema de banca. Les voy a presentar a cada uno de ellos. Vamos a iniciar presentándoles al ingeniero Javier Hinojosa. El ingeniero Javier Hinojosa tiene un masterado, un MBA, de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Además, tiene una especialización en marketing estratégico y administración de ventas. Además, tiene una especialización en management development y es ingeniero en sistemas de la Escuela Politécnica Nacional. Ha tenido varios cargos como el gerente de marketing en la empresa Business IT y actualmente es gerente comercial y representante legal también de la empresa Business IT. Ahora les voy a presentar al ingeniero Jaime Vinuesa. Él actualmente es doctorando en Administración y Gestión de Empresas de la Universidad de Lleida en España. Tiene un MBA de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Ha sido ex CEO en empresas multinacionales de retail y servicios financieros. También ha sido ex Business Intelligence Regional Manager de empresas de retail multinacionales. Es ex gerente regional de servicios y proyectos de las empresas consultoras multinacionales y actualmente es gerente de TI del grupo Ortiz. Les doy la más cordial bienvenida. En el chat yo les voy a colocar a todas las personas que estén interesadas en la maestría en transformación digital e innovación que estamos promocionando como parte de la Universidad de los Hemisferios, un link para que ustedes puedan contactarse conmigo en caso de que necesiten más información, y claro, yo les podría dar información sobre las becas que nosotros manejamos. Le doy el paso a Javier para poder iniciar con el webinar. Bienvenidos a todos.
Perfecto, gracias, muy amable. Buenas noches con todos, muchas gracias por su tiempo, por darse esta oportunidad para compartir con nosotros, para conocer un poco acerca de las tendencias y las cosas que están pasando en el mundo de la transformación digital. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Jaime o Fer, ¿me comentan si pueden ver mi pantalla? Confirmado. Sí, sí, se puede ver. Gracias. Bueno, yo para el día de hoy tenemos de mi lado una media hora para conversar acerca de algunos temas de transformación digital. Quiero que se lleven un par de herramientas, algo práctico que mañana en sus empresas puedan aplicar y puedan hacer. Así es que vamos a estar viendo dos herramientas y luego de eso vamos a ver un caso práctico de banca y finalmente espero que nos quede un espacio rápido para recorrer un demo de cómo sería una solución, cómo habríamos solucionado el reto que estamos planteando en este breve taller. Javier, solo un favor, estás compartiendo la presentación, el lado del expositor, no la lámina principal. Estamos ya viendo la pantalla del expositor. ¿Del expositor? Ya, dame un segundo. Vamos más bien a cambiarle. Ya. Listo, parece que ahí puede funcionar. Listo. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, quería comentarles brevemente acerca de la compañía en la que trabajo. Es una compañía orgullosamente ecuatoriana, con operaciones en Panamá y en Perú. Los últimos 4 años hemos ganado como mejor canal de soluciones Microsoft. Pocas empresas han logrado tener este alto nivel de reconocimiento por parte de un fabricante y más aún haber sido ganadoras de estos galardones por 4 años. Quiero comentarles que nosotros trabajamos con varias industrias, principalmente creo que el sector financiero. Atendemos a los bancos más grandes de Ecuador y también bancos en Perú y Panamá. También atendemos mucho a cooperativas e industrias de otros segmentos. Principalmente hoy yo quiero contarles acerca del vórtice digital. El vórtice digital es una manera de medir las industrias. Mientras más las industrias se acercan a este vórtice, más tienen que digitalizarse o tienden realmente a desaparecer. Cuando una industria se pega a este vórtice, su efecto es que va digitalizando todos sus servicios. Para poder ganar ventajas competitivas, se eliminan todas las cosas que sean operaciones de papel o tienen que automatizarse todos los procesos y los medios por los que uno en estas industrias atiende a los clientes tienen que ser netamente digitales. Entonces, es una, digamos que esto se volvió como un instituto que mide ya por varios años cómo va sucediendo la transformación digital en las industrias. Bueno, el gráfico no se ve muy bien, pero en el centro del vórtice principalmente están las empresas de tecnología y luego las empresas de entretenimiento. Jaime también luego nos va a contar algo acerca del retail. Está después del retail y a continuación los segmentos financieros. Yo creo que ahora, si ustedes se fijan en una empresa grande a nivel mundial, no existe sin tecnología. Si es que ustedes se fijan, por ejemplo, en Spotify para escuchar música, es una empresa con una fuerte tendencia de tecnología, o en Netflix, o en Apple. Digamos que todas estas empresas tienen grandes componentes de tecnología.
¿Cuál es la situación actual? ¿Dónde está nuestro campo de acción? ¿Dónde están nuestras oportunidades ahora en el Ecuador? Cuando ustedes opten por una de estas maestrías, realmente que hay mucho campo de trabajo. Nosotros estamos algunos años atrás en algunas industrias. Todavía tenemos mucho espacio para innovar. Quiero contarles que el 45% de las empresas no ven la disrupción digital como un factor de preocupación. Claro, esto contradice al informe del vórtice digital, ¿no? O sea, si es que no entras en el tema de digitalización, seguro tu industria o tu empresa va a desaparecer. Puede ser reemplazada por una empresa que hace las cosas de manera distinta, que ve nuevos espacios de negocio y que atiende definitivamente a sus clientes de otra manera. El 33% de las empresas ahora tiene un enfoque de esperar para ver qué pasa. Entonces, están esperando para ver qué hacen sus competidores y de ahí tomar acción. Digamos que este es un enfoque de los más pobres que puede tomar una empresa, porque hasta reaccionar puede ser muy tarde y esa empresa ya puede haber quebrado. El otro, digamos que de todas las empresas, solo el 25% de empresas tienen un enfoque de transformación digital y es proactivo. Es decir, están dispuestas a cambiar con el fin de competir. Entonces, como ustedes ven, hay un gran espacio en la industria, en el Ecuador, en Latinoamérica, para emplearse, para brindar servicios de consultoría en todas aquellas empresas de todos los giros de negocio, la banca, los servicios digitales, los hospitales, el retail, para hacer transformaciones, ¿no? Entonces, la disrupción digital ahora tiene realmente el poder de destrozar a una empresa, a la más grande. Si es que las empresas no cambian ahora, pues van a quebrar rápidamente. Así es que esta fuerza de cambio es catalogada como una de las más grandes de la historia, ¿no? O sea, en algunas épocas pasamos las transformaciones, pasamos las automatizaciones, pero nunca estos cambios dados por la tecnología, ¿sí? Entonces, la primera herramienta que yo les quiero compartir, se habla mucho de transformación digital y hasta la palabra es usada en todo lado. Yo quisiera que se lleven esto en mente. Hay tres fuerzas que manejan o que guían la transformación digital. Son los modelos de negocio, es cómo transformamos una experiencia en digital. Entonces, el primer punto que guía a una empresa que es transformada digitalmente es el costo. Entonces, aquí aparece todo lo que son la transparencia en precios. Mientras más un cliente sepa cuánto y por qué le estás cobrando, ese cliente es más fiel a tu marca y a tu empresa. También de aquí se desprenden muchos modelos de negocio, como los modelos de negocio de bajo costo, las aerolíneas low cost, por ejemplo, que terminan siendo muy prácticas si uno hace un viaje corto y va con una maleta, porque no te cobran por imprimir el ticket, no te cobran por darte comida. Entonces, el precio de ese ticket es realmente barato. ¿Cuándo empiezas a pagar más? Cuando tienes que llevar ya más maletas o quieres un refrigerio durante el vuelo. Entonces, estos modelos low cost pueden ser aplicados casi que a todas las industrias. Otro tema que ahora llama mucho la atención y sacando a colación el tema que nos ha pasado con la pandemia, las empresas que han podido sobrevivir y ser eficientes han podido pagar y cobrar servicios por consumo. Entonces, toda la tendencia que tenemos ahora de computación en la nube, es decir, de poder comprar un espacio, un almacenamiento, un procesamiento, un servidor en la nube y pagar solo cuando se usa, es realmente efectivo. Y todo el software que usan las empresas, como si se dan cuenta un CRM, por ejemplo, el correo electrónico en la nube, tú pagas netamente por un usuario. Entonces, si en una época del año necesitas ejecutar una gran campaña, tienes gran demanda, por ejemplo, todas las florícolas cuando tienen que mandar flores fuera del país por el Día de la Madre, el 14 de febrero,
necesitan contratar más colaboradores solo en esa época. Entonces, estos modelos de negocio que brindan servicios solo basados en precio por consumo son ideales para todas las empresas, además que nos ayudan a cuidar la economía, ¿no? Hay modelos también de subasta inversa, es decir, que competidores en condiciones iguales empiezan a pelear por el precio más bajo, el que presenta el precio más bajo, digamos que gana ese negocio o esa licitación. Aquí la clave del asunto está en calificar bien a los proveedores que llegan a la subasta. También hay otro modelo súper interesante que es la agregación de los compradores. En un ejemplo simple, les cuento que, claro, si de pronto uno recién tiene hijos, comprar pañales resulta un costo bastante alto, ¿no? Y comprarlos por unidades aún más. Hace no mucho vi un modelo, un retail en Bogotá particularmente, que lo que hace es juntar compradores. Por ejemplo, tú pones que estás interesado en comprar pañales y cuando ha juntado 5 interesados en comprar pañales, le vende una paca. Obviamente la paca de pañales no cuesta a 50 centavos del pañal, sino que cuesta a 10 centavos del pañal. Entonces, todo esto que les cuento está siempre basado en plataformas tecnológicas, ¿no es cierto?, en mercados electrónicos que permiten hacer este intercambio. Y finalmente, algo que nos gusta mucho y vemos mucho ahora en nuestro medio, en Internet, en las redes sociales, son modelos de reembolsos y recompensas, ¿no es cierto?, por puntos o promociones que están dadas por retorno de efectivo. Por ejemplo, cada $1,000 que compres, yo te doy $1 en efectivo para compras en mi tienda. Entonces, cuando quieran innovar, cuando quieran mejorar en una industria, la primera guía es el costo. Entonces, ¿cuándo son más disruptivas o más innovadoras las empresas? Cuando pueden aplicar una combinación de estos modelos. ¿Se puede aplicar un modelo y ser exitoso? Sí. ¿Se puede aplicar muchos modelos combinados? Sí. Ahora, hay otro tema que se reconoce y es la experiencia. Creo que ahora los compradores más que nunca buscan que las cosas estén personalizadas. Es decir, por ejemplo, yo quiero comprar una chaqueta y esa chaqueta quiero que tenga bordado mi nombre, quiero que tenga un sello que me gusta a mí, quiero un color distinto del cuello. Entonces, si se fijan en el mercado, todo está así. Si yo compro un auto, le puedo pintar de colores, le puedo poner los asientos de cuero, puedo coger si tiene un techo transparente o no, puedo ponerle unas luces. Entonces, entre más personalización tengan los productos, los compradores les gustan más esos productos que son personalizables. Y más aún, si es que hay una plataforma en línea donde yo cojo el color, la talla, el tamaño, la figura, el aroma. Mientras más personalizable sea un producto, ese causa ahora más sensación en el público. Otro tema es la automatización. Y creo que con la pandemia esto se puso más de moda, porque como el objetivo ahora es evitar el contacto con la gente y que las cosas sean automáticas, hemos visto una gran cantidad de empresas volcándose al Internet. Ahora justo vamos a ver un ejemplo de banca y la idea es que ya no te vayas a la sucursal, no sé, me invento cualquier banco que esté en un centro comercial y tiene mucha gente, uno detesta ir allá a hacer un trámite porque, claro, primero te enfrentas a una gran fila. Y ahora no es que puedes estar rodeado de tanta gente en la pandemia. Así es que lo ideal es que todo sea automático, que tú abras tu cuenta en línea, que tú solicites un préstamo en línea, que tú firmes los papeles del crédito en línea. Entonces, yo creo que uno de los drivers más importantes de la transformación definitivamente es que podamos cambiar la manera en la que atendemos a los clientes y se haga desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, desde donde estés. Entonces, esta también es otra característica de los productos, ¿no? Yo compro algo y tiene que servirme en mi computadora, en mi tableta, si estoy en Quito, Guayaquil, Cuenca, me fui fuera del país, no importa. Y otro tema que se ha vuelto seguramente
habrán vivido en sus industrias y en sus trabajos, queremos tiempos de respuesta ahora más que nunca más inmediatos. Entonces, los clientes compramos a las empresas que nos atienden más rápido y detestamos a las empresas que se demoran o no nos contestan, ya sea a través de redes sociales o de WhatsApp o llamada telefónica o correo electrónico. Entonces, hay que buscar a toda costa reducir, automatizar los canales por lo que se los atiende a los clientes y darles tiempos de respuesta y respuestas rápidas y eficientes. El otro punto, el final y uno de los más importantes, es las plataformas tecnológicas. Entonces, dentro de las plataformas tecnológicas están todas las soluciones que convierten a una empresa en un vendedor de servicios digitales. Que de las más fáciles de entender es un comercio electrónico donde uno busca un producto, lo compra, paga en línea y le entrega. En Ecuador se han diversificado mucho los comercios electrónicos. Hay tiendas de todo lo que a uno se le ocurra. Hay tiendas de ropa cara, barata, joyas, comida, licores, medicina. Hay una gran variedad ahora de tiendas. Creo que está esto muy en boga en Ecuador, que antes no estaba. Creo que hemos vivido una inmersión en este tema digital forzado, porque no ha habido otra manera de salir de la crisis si no es así. Tenemos otros modelos también. El crowdsourcing básicamente es conseguir fondos para hacer algo con varias personas, algún objetivo en común. Pero también hay modelos que se aplican en Ecuador ya. Por ejemplo, uno de nuestros clientes tiene una flota de transporte terrestre, pero toda es outsourceada. Entonces, esta empresa mueve carga terrestre desde los puertos hacia las ciudades, pero no tiene ni un solo tráiler. Todos los tráilers son contratados a terceros y claro, a los terceros se les paga, se les da seguros obviamente y se les paga por la carga que efectivamente mueven, pero esta empresa no se hace de un gran parque automotor para poder mover esa carga. Entonces, hay una variedad de ejemplos de este tipo de negocios y si es que ustedes ven también ahora hay muchos portales en línea de otros países en los cuales uno aplica y tiene trabajo como freelance para empresas que están fuera del país. Creo que siempre el requisito es el idioma inglés. He visto mucho para diseñadores gráficos, para gente que hace video, que hace publicidad, que hace marketing, que hace tecnología. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Es que tú tengas una compañía en la que no necesariamente tengas una gran nómina de empleados, si es una empresa de capital de conocimiento como el marketing o la tecnología, o no tengas un gran parque automotor o te llenes de cosas como en el ejemplo que les ponía de esta empresa de transportes. Entonces, eso es lo que permite este tema del crowdsourcing. Hay otro par de modelos que hacen negocios persona a persona, punto a punto. Y también el concepto de la economía colaborativa. Bueno, digamos que en este punto compradores y vendedores pueden intercambiar. Yo un día puedo ser comprador, otro día ser vendedor, pero las plataformas lo que me permiten hacer es que no necesariamente me pagan con dinero, sino me pueden pagar con reembolsos y recompensas, me pueden pagar con otros servicios. Entonces yo puedo intercambiar bienes y servicios mediante una plataforma. Entonces, este es otro de los puntos que hacen cambios en los modelos de negocio. Finalmente, también, y regulado más que nada en Europa y Estados Unidos, la monetización de los datos. En ejemplos simples, para no meternos en temas de regulación legal, por ejemplo, si yo tengo una farmacia y estoy comprando, por ejemplo, suplementos vitamínicos, yo podría venderle a una empresa médica, a los nutricionistas, los datos de la persona que está comprando esos productos para hacerle una asesoría médica o de deporte, un plan de entrenamiento. Entonces, la idea es saber qué es lo que están comprando los consumidores para luego poder colocar más productos en esa persona que te compre, más cosas que están relacionadas. Como les digo, este tiene muchas regulaciones, no es que puedes
vender todos los datos y que todos los datos sean públicos. Yo lo que les sugiero es utilicen estos datos con prudencia, pero más que nada utilicen los datos de sus compradores, de sus consumidores, para poderles vender más productos o servicios. Y también hay cosas fáciles que a uno le agradan, ¿no? Si, por ejemplo, yo voy a una tienda o un supermercado y siempre compro cereal una vez al mes, puedo mandarle una nota recordándole a este cliente que hay una promoción de cereal para que lo compre. Entonces, la idea es usar esto para brindarle un mejor servicio al cliente, ¿no? No para acosarle con compras. Entonces, esta es la primera herramienta que les quiero dejar. Con estas guías ustedes pueden repensarse cómo plantear un negocio definitivamente. Entonces recuerden, es el costo, la experiencia y la plataforma. Esos son los drivers de la transformación digital. Ahora vamos a ver, después de esta segunda herramienta, un ejemplo práctico. Ahora, la segunda herramienta que les quiero enseñar es el tema de las metodologías que son claves ahora para que sus clientes tengan productos de calidad y estén contentos con los productos. Solo les pongo un ejemplo súper rápido. Hace 2 años, antes que no se usaba tanto esto, estábamos con un cliente de aseguradora y él quería construir la app para sus asegurados y tenía un proyecto de una dimensión gigantesca que iba a tomarnos 9 meses y muchos miles de dólares. Pero cuando le preguntamos si es que él había involucrado al usuario final y sabía qué le parecía, la respuesta fue no. Simplemente esto diseñó la gente de negocio y de sistemas y esto es lo que queremos. Le invitamos a hacer con una metodología que se llama Design Thinking, que lo que busca hacer es empatizar con los problemas o las necesidades del usuario final, definir algo a alto nivel, idear cuál sería la solución y finalmente hacer un prototipo. Como se dan cuenta de esto, uno puede hacerlo en papel y lápiz. Aplicamos este ciclo a este cliente y el resultado fue que ese cliente era feliz con la mitad de las funcionalidades que nos estábamos pensando y pudimos sacar una fase inicial de esta aplicación en 3 meses. Entonces, estos clientes estuvieron mucho más agradecidos y comprometidos con la empresa porque realmente construimos algo que sí les servía. Entonces, lo primero que les invito a hacer es que usen Design Thinking para entender los problemas y las necesidades de sus clientes y crear prototipos de manera rápida. Hoy en esta nueva economía es importante equivocarse y equivocarse rápido y equivocarse a bajo costo. No hacer grandes proyectos que duran muchos meses, como la industria cambia tan rápido, todas las industrias. De pronto, cuando ya llegamos con la solución, ya fue tarde en el mercado. Hoy no hay un tema ideal como el que construíamos hace años, un producto, un servicio grande, sino cosas puntuales que solucionan cosas para nuestros clientes. Luego de esto, hay otra metodología que es una clave que se llama Lean. Lean busca eliminar el desperdicio. Entonces, cuando yo ya tengo mi piloto, le paso en un ciclo Lean para entender qué cosas más no son tan importantes para los clientes y dejar lo mínimo indispensable. Este mínimo indispensable también es una clave ahora, se llama producto mínimo viable. Y como les digo, ese sí ya representa el producto que le haría feliz a un cliente. Y luego de esto, pasamos a metodologías ágiles, donde el backlog es el listado de cosas que quiero construir para ese cliente y los voy liberando de uno a uno por sprints. Un sprint es una funcionalidad, digamos que ahora ya puedo subir documentos digitales desde mi celular para reclamar mi seguro y en otra fase ya me deja también tener un formulario electrónico. Pero si se dan cuenta, no es la construcción de un gran sistema, de un gran producto. Son pequeñas partes las que componen una solución integral para uno de estos clientes y que en el tiempo logran esta transformación. Entonces, esta es la segunda herramienta que les quiero dejar. Básicamente es diseñen, prototipen, optimicen y a la final implementen. No se metan ahora a implementar algo sin haberlo prototipado y más aún sin haberlo diseñado con los clientes finales.
Quería, para aplicar estos conceptos, hemos puesto un ejemplito. Uno de nuestros clientes de banca, ahora en medio de la pandemia, este banco se dedicaba a colocar microcrédito. El microcrédito es un modelo de negocio en el cual yo junto un grupo de personas, por ejemplo, 10 personas que tienen parcelas para cultivar, y les coloco fondos, $100,000 para que ellos compren semillas, cultiven, rieguen y saquen sus productos. Entonces es un crédito netamente cooperativo y que obviamente involucraba que uno vaya con los 10 formularios de solicitud hasta donde están estos agricultores para que firmen los formularios, soliciten el crédito, me firmen el comprobante de que están de acuerdo con los pagos y yo les desembolse la plata en una cuenta. Entonces, claro, el reto en la pandemia es que no vas a poder mandar vendedores a buscar la colocación del microcrédito. Y que otra de las variables importantes para un banco es cuán rápido coloca el dinero para generar dinero. O sea, un banco vive de las inversiones que hace. Entonces, el tiempo en el que el banco coloca el dinero es crucial. Entonces, si le suman las prohibiciones de movilización, la imposibilidad de ver a la gente, lo complicado de llenar papeles y se equivocan, no sé, dieron los créditos en Gualaceo y fueron a Guayaquil a procesar o a Quito, no sé, demora mucho tiempo. Entonces, necesitamos aplicar alguna de las cosas que vimos en nuestras láminas anteriores, como la agilidad y plataformas que nos ayuden con esto. Entonces, con ese reto salimos a construir una primera iteración. Como les digo, entender qué es lo que le haría a este cliente feliz. Entonces, estos clientes nos decían que sería el éxito si es que a través del portal web del banco yo tengo algo de autoservicios. ¿Qué sería el autoservicio ideal? Primerito, que la solicitud de crédito no haya... ¿Sí han visto en un banco que hay como 10 papeles o 20 y uno es diferente del otro para solicitar crédito vehicular o de vivienda o de estudios? Bueno, que lo ideal sería juntar todo en un solo formulario y que si el banco ya tuvo una interacción conmigo, me reconozca, se acuerde que soy Javier Hinojosa y que ya tenía mi número de cédula y mi papeleta. Entonces, para una primera etapa, automatizamos la solicitud de crédito. Juntamos todas las solicitudes de crédito y les hicimos un formulario electrónico y conectamos con los datos que ya tenía el banco. Si tú ponías tu número de cédula y en algún momento fuiste cliente del banco, recuperaba todos los datos para que actualices los que te faltaban. Y dibujamos un proceso que al inicio es manual. O sea, tú puedes automatizar y mejorar procesos solamente dibujándolos y diciendo cuáles son las pautas manuales para el control en una primera etapa. Es así que diseñamos un expediente de crédito único. Es decir, que en una sola carpeta en alguna agencia se guardaban todos los papeles de Javier Hinojosa. No habían carpetas duplicadas ni perdidas, de tal suerte que cuando, idealmente, cuando me pedían un documento y yo ya había hecho una transacción con el banco, estaba en una carpeta física. Difícil de buscar y difícil de seguir, pero ya estaba ordenado. Finalmente esto pasa al asesor financiero y pasa a una firma de contrato. Como ven, este punto de aquí es súper sencillo, nos tomó 6 semanas construir y ponerlo en línea, causó un cambio y causó que los clientes puedan suscribirse al banco de manera inmediata. Si ustedes me dicen esta solución no es la ideal, definitivamente no es la ideal, pero lo que se hizo bien es probar las tecnologías que podían automatizar y probar más que nada el concepto y hacerle feliz a un cliente con algo chiquito. En una segunda etapa, en una segunda iteración, nos metimos a algo ya más sofisticado. Los clientes, claro, dicen, ahora en medio de la pandemia yo no tengo cuenta y me toca irme hasta el banco a abrir la cuenta. Entonces, estas soluciones de video onboarding, de autenticación, verifican que con tu cédula y la cámara de reconocimiento facial, efectivamente seas tú, te deja abrir una cuenta. Y hay gente que dice, ve, a mí esos formularios electrónicos no me ponga. A mí póngame lo que sea alguien atrás del teléfono, la pantalla, y yo con él interactúo y hago mi transacción. Entonces habilitamos video banking con agentes de un call center, un balcón de servicios,
Y ellos ya tienen acceso directo al core bancario y pueden hacer tu transacción. Esto está regulado y sustentado porque validamos efectivamente que la persona es quien dice ser y grabamos toda la transacción para que sea seguro. Y por otro lado, evolucionamos los autoservicios, mire. Entonces esto ya se vuelve digital. Ahora si le pones que quieres un crédito vehicular, te pide los documentos para crédito vehicular. Si ya tenía tu cédula, te pone la cédula en pantalla. Y luego hace una revisión automática de las condiciones. Por ejemplo, si el sueldo es suficiente para ese crédito, si la papeleta de votación no está caducada, si la cédula no está caducada, etcétera, etcétera. Es decir, extrae inteligentemente datos de esos documentos y los valida y no le deja pasar al cliente hasta que hayan sido validados. Con eso no hay reprocesos en los créditos. Y finalmente, le devuelvo el contrato vía electrónica y me firma vía electrónica si es que no tengo que mover papeles en este flujo. Entonces, esta es una segunda aproximación que se hace iterativo, como les mostraba en la otra herramienta, y definitivamente permite ir revolucionando y dándoles características a los clientes que son buenas a lo largo del tiempo, ¿no? Que crean fidelidad. Entonces, con estas dos herramientas, en resumen, ¿qué es lo que hemos podido aprender o aplicar? Con los drivers de transformación digital diseñamos este norte, este camino para este cliente. Y miren, aquí, por ejemplo, hicimos una transparencia en precios. ¿Por qué? Porque ya automáticamente en los formularios tú sabes que si pediste $1,000 a 12 meses, te van a cobrar $112, que 100 provienen de la cuota del crédito y 12 del interés. Y le hacemos más eficiente al banco porque no tiene que cobrar una cantidad que siempre te cobran por el desembolso del dinero. Es decir, tu colocación de crédito va a ser más barata. ¿Qué hicimos? Le personalizamos. Como vieron, el cliente puede autoatenderse solito, entra y se autoatiende. O finalmente, él puede poner un agente por videoconferencia y sacar su crédito. Cualquier dispositivo y cualquier lugar también. Tiene que tener internet, un menor tiempo de respuesta. No necesito llamar a la agencia a ver si estaban trabajando ese rato o contactarles por el Facebook, esperar que me respondan y que me manden un agente y que el agente lleve los papeles al campo y etcétera, etcétera. Esto es súper rápido porque está en una plataforma. Hicimos un marketplace finalmente para colocar el crédito. Y ya este cliente nosotros no nos inventamos, pero ellos ya hacían una economía colaborativa en la que varias personas que solas no habían podido aplicar el crédito, aplicaban a un crédito. Entonces, estas son las dos herramientas que les quería mostrar y este es el caso práctico. Jaime, no sé si tenemos 3 minutos más, pasamos rápido un demo de la solución construida y con eso terminamos. Claro que sí, adelante. Bueno, entonces, para que no quede esto solo en papel, les quería mostrar un demo pregrabado. A ver, ¿me confirma si ahí puedes ver mi pantalla? Confirmado. Listo. Entonces, este es un portal de un banco cualquiera, promocionando el digital banking desde las aplicaciones. Y te dice que en 3 simples pasos, tú puedes ser cliente del banco. Entonces, primero te registras. Entonces, te dice que primero coloques los detalles de tu identificación y que luego saques tu documento de identificación, tu cédula, y que luego hagas una biometría de tu cara, una foto. Entonces, yo tengo prellenado este demo para no demorarnos. Es Erika la que se está logueando, acepta que está de acuerdo con este proceso y vamos al segundo punto. Yo cojo su número de celular porque también tengo que tener cierto tipo de seguridades para poder ir confirmando que esa persona es la que está haciendo la transacción, ¿sí? Entonces aquí, como ven, es un formulario súper básico con datos de ese cliente, pero emula el formulario de solicitud de crédito, ¿no? Básicamente más o menos datos es lo que te piden para un crédito. Ahora te dice que ya para la identificación
puedes hacer una videoconferencia con el agente que les contaba o hacer una captura de tus datos. Entonces, lo más fácil era la captura. Entonces, para arrancar, te va a pedir acceso a tu cámara y pones tu cédula frente a la cámara, pones la parte frontal, pones la parte trasera y luego te pide que pongas tu rostro y lo que está haciendo es comparar la cédula con tu rostro y verificar que efectivamente eres quien dice ser. Si es que esto pasó, obviamente yo le puedo extraer los datos. Yo ya sé que es Erika con este número de cédula y esos datos ya mando a consultar al core bancario o a la... En Ecuador tenemos nuestra entidad, que creo que el nombre, no sé si cambió, pero era el dato seguro que tenía los datos de como el del registro civil. Entonces yo ya puedo consultar que esa persona efectivamente es de Erika, que es su foto, y ya sé que ella es y hasta le saqué la firma, mire. Entonces luego puedo hacer el proceso, le mando un código, le mando este número 09, etcétera, etcétera, al celular, escribe y ya entra al sistema, mire. Entonces, suponiendo que yo ya le aprobé el crédito, le pongo el documento del contrato de crédito en pantalla. Voy a hacer esto a la derecha. Ya. Y a la final me dice firme, mira. Firmo la solicitud de crédito. Comparo la firma y listo. Yo tengo ya aquí hecho todo el proceso que estaba diagramado en bloques que les mostré. ¿Qué pasaría luego de esto? Ya paso al desembolso del crédito. Entonces, un crédito que antes podría tomar de 2 semanas a 1 mes, en el mejor de los casos, por las idas y vueltas de los papeles y las firmas y las cosas, puede hacerse en cuestión de horas. Entonces, este es el time to market, el tiempo en el que este banco está colocando un producto en sus clientes. Y uno se siente contento porque obviamente le atendieron súper rápido y no tuve que irme a hacer una gran cola al banco para poder solventar mis temas. Entonces ya terminó su proceso, pudo abrir una cuenta o pudo solicitar un préstamo. Y ahí básicamente se cierra este ciclo de automatización o de innovación con este banco, implementando estas dos herramientas que les contaba. En resumen, saber cuáles son los drivers de la transformación digital y aplicarlos, y la otra, irlo aplicando iterativamente y diseñando con el cliente, no diseñando solo a la empresa porque no funciona de nada, y finalmente implementándolo por fases y con resultados rápidos. Bueno, entonces eso es lo que yo les quería comentar acerca de banca. Hay muchas herramientas que ver y en esta maestría de transformación digital es como entrenar a un atleta. Se entrenan haciendo varias cosas, con alimentación, con ejercicio, con resistencia, con temas psicológicos. Entonces, finalmente, después de acabar una carrera de estas, una maestría, uno tiene todas las herramientas que tendría el atleta para poder ser exitoso en su carrera laboral. Como les digo, hay una gran oportunidad en el mercado, muchos nuevos puestos abriéndose para líderes de transformación digital y muchas empresas demandando estos servicios. Eso es entonces, gracias, y Jaime, te doy el paso para que puedas continuar. Excelente, Javier, muchísimas gracias, Bim. Ahora, bueno, después de haber observado tan magnífica presentación, viene ahora la sección de ¿y qué sucede en el retail? ¿Y qué sucede efectivamente en el retail? Abajo tienen en los comentarios, tienen información sobre la maestría que muy bien ha mencionado Javier. Y pues, Javier, excelente la participación, la exposición. Pues definitivamente sabemos que la banca hoy se ha topado apenas 2 de los tantos puntos que tiene ahí. El tema de la banca digital, la transformación digital que está sufriendo la banca, las fintech en general, y todo lo que hoy por hoy la banca prácticamente es una empresa de tecnología con servicios de banca, ¿no? Ahora viene el momento del retail. Hablando acerca del tema del retail, definitivamente es un aspecto que ha golpeado la forma de hacer los negocios, la forma de hacer las ventas. Y la pregunta que viene en este momento es, bueno, hay una gran cantidad de elementos alrededor del tema del retail, muy interesantes, por cierto. Vamos a ir topando cada uno de ellos. Nos quedan apenas unos
pocos minutos y vamos a tratar de abarcar la medida de lo posible a la profundidad que nos da el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el tema, uno de los temas que está ayudando a la industria del retail es el tema de la robotización de procesos de forma automatizada, el RPA. No solo RPA, sino también BPA, Robotic Process Automation, y también el Business Process Automation, que es la maduración sobre el tema robótico. Lo que pretende es automatizar las tareas, es decir, tareas repetitivas, monótonas, que sean estas agilizadas. Y ahí ustedes tienen en pantalla 10 diferentes casos en los que el RPA, por ejemplo, es aplicado a la gestión de retail. Por ejemplo, para temas de analítica de negocios y ventas, se puede automatizar la información y la generación de esos elementos a través de un motor de RPA. Es decir, es un robot de software que lo que hace es automatizar determinadas tareas o funciones. Otro tema es, por ejemplo, la planeación de una tienda, en el inventario, la gestión del inventario. Otro en la gestión de la demanda, la planificación de la demanda y la reposición. En la planeación de marketing, por ejemplo, puedo dejar automatizado campañas de marketing para que estas salgan en el momento, en el tiempo adecuado, cuando yo decida y programe que así sea. En la categorización de productos. También en la gestión de órdenes de trabajo. En la gestión de un ERP, por ejemplo. En la gestión del soporte de un call center y los procesos asociados. O en los procesos de devoluciones, que hay mucho proceso manual y repetitivo que puede ser ayudado en el retail. O también la gestión de logística y aprovisionamiento. ¿Por qué es beneficioso el robot? ¿Por qué es beneficioso el RPA? Primero, la certeza. Hace lo que tiene que hacer y no se equivoca. Después, voy a ir tomando el puntero para ir señalando. Hablamos acerca de una mejora en cuanto a las funciones de empleo. Yo recuerdo que cuando se aplicó uno de estos en la atención hacia el cliente, normalmente tomaba receptar la queja y hacía todos los procesos de ingresos entre 15 y 20 minutos, y en el momento de agregarle este asistente robótico de software, solo con la cédula, el robot, hacerle clic en el robot de software, automáticamente se conectaba en todas las pantallas a una velocidad impresionante en pantalla y traía la información que se necesitaba para el cliente, reduciendo los espacios de tiempo y la productividad. El tema de la productividad, la confianza, la confiabilidad. No descansa, un bot está 7x24, no va de vacaciones, no se enferma de COVID, no va a quejarse, no se va siquiera al baño, está trabajando 7x24. La consistencia, es decir, hace las tareas y las rutinas como tiene que hacer cada una de las veces que se repite. ¿Sí? Entonces, no es una tecnología invasiva, eso es interesante e importante, es decir, no necesito meter código ni invadir ningún software, está por fuera de los software, de las cajas cerradas, porque son tareas que aprenden a través de la interfaz. También tiene un tema de normativa y cumplimiento. Los robots me permiten llevar un checklist de tal forma que yo pueda auditar qué está haciendo y exactamente cómo lo está haciendo. Entonces, tiene una barrera técnica muy baja, porque la automatización de un proceso tipo RPA no requiere de alta ciencia y de altos conocimientos. No requiere de habilidades de programación exponenciales, ni mucho menos. Yo puedo programar un robot con simplemente un drag and drop y ciertas tareas básicas. Y obviamente también tengo la posibilidad de generar programación, si es que fuese el caso, pero la mayoría de los asistentes robóticos traen ya una interfaz sencilla, digerible para el usuario final. Estos son algunos de los tantos beneficios que tiene el tema de RPA. Primer elemento en la transformación digital, no es solamente utilizar tecnología, sino, recuerden los drivers que hablaba Javier en su momento, y hablamos de los pilares dentro, ahora se habló de los drivers y ahora hablamos de los pilares. Los pilares se clasifican en 4 elementos. Primero, por un lado está el negocio, es decir, la estrategia, el objetivo técnico sobre el objetivo estratégico del cual persigo. Es decir, ¿para qué quiero hacer transformación digital? ¿Qué es lo que quiero lograr como empresa? El segundo hace referencia a los procesos. ¿Qué procesos, la forma de automatizarlos y trabajarlos? Porque procesos ordenados van a generar beneficios. Y yo, si meto automatización o tecnología, un proceso desordenado, lo único que hago es aumentar el caos. Entonces, estrategia, procesos. Tercero viene la gente, la cultura organizacional, el cambio cultural a un digital mindset. Es decir, ese chip digital, esa nueva forma de trabajo. Y finalmente está la tecnología que lo habilita y lo exponencia, es decir, genera los beneficios en una proporción exponencial. Entonces, RPA, cuando yo tengo claro el negocio, el propósito del negocio, en otras palabras, la aplicación práctica, ¿para qué lo necesito? Entonces, cultivo y cosecho estos beneficios. Otro ejemplo de tecnologías alrededor del tema del retail y consumo masivo está, por ejemplo, en el caso de Starbucks. Utiliza 3 tecnologías exponenciales, es decir, las tecnologías de la industria 4.0 para habilitar. Con Internet de las Cosas, por ejemplo, conecta las máquinas,
el cajero, la caja, directamente con la máquina expendedora de café. ¿Para qué? Para que mientras la orden se está generando, no se pierde tiempo y ya está la máquina de café generando el pedido. Con inteligencia artificial mediante machine learning, el aprendizaje del usuario aprende y entiende las preferencias de combinaciones, porque hay más de 400 criterios adicionales para armarse todo lo que es el catálogo de un Starbucks. Entonces, el machine learning aprende de los comportamientos y las preferencias de su usuario y le sugiere su pedido en función a ese aprendizaje. Y con cadena de bloques o blockchain, habilita también para saber ese café que me estoy sirviendo, cómo fue cultivado, cuál fue el proceso de agricultura que siguió y cómo llegó hasta mi taza de café. Otro de los ejemplos es esta cadena de retail de moda, H&M. H&M aplicó otra tecnología exponencial, Big Data. ¿Pero cuál fue el criterio? Generar un modelo de negocio, una colección de ropa diferente con ahorros de inventario, con las preferencias centradas en el usuario. Cuando yo me siento en el cliente, en el customer centricity, es decir, me fijo en el cliente como la atención, logro este tipo de disrupciones. ¿Qué es lo que hizo H&M? H&M se basó el diseño de su colección completa para una ciudad en Berlín, una ciudad, perdón, en Alemania, en Berlín, basado exclusivamente en la búsqueda en internet de una ciudad. ¿Saben qué fue lo que logró esta compañía? Ahorrar costes de transporte innecesarios porque fue la colección para dicha ciudad, solamente tomando la información de las redes, del internet, de las cookies, buscó las preferencias en cuanto a colores, ropa y tipos para hombres y mujeres y generó toda una colección en función a lo que el usuario quería en las redes en general, en el navegador en internet, basado en Big Data. Esa ciudad berlinesa pues generó nada más y nada menos que un aumento de más del 5% en la facturación comparado contra el 2017. 5% de incremento de ventas solo por aplicar una disrupción tecnológica. ¿Se pueden imaginar? Efectivamente. Otro de los casos es, veía justo en el chat que alguien mencionaba el tema de McDonald's y Pizza Hut. Efectivamente, ustedes pueden observar en pantalla, esa es una de las tiendas en Asia, más que tiendas, es retail de comida Pizza Hut, donde en el restaurante están servidos por robots. Robots que hacen el delivery tipo mesero de pizzas. Y no solo eso, sino, por ejemplo, Master Café. Aquí está el robot Pepper, donde está haciendo la toma del pedido y el servicio de los comensales en el restaurante. Entonces, aquí está la parte de inteligencia artificial, aprendizaje de máquina combinado con la parte de robótica en función al servicio hacia el cliente. Nuevamente, enfocado al servicio al cliente. Aquí vemos un robot que está preparando entusiastamente, un robot chef que está preparando una pizza. Y acá un robot que está haciendo el empaque, el ensamblado directamente ya de esa pizza, cociéndola. Y aquí pues el delivery directamente de este robot de Pizza Hut que ya está atendiendo. Y también los elementos de pantalla táctiles. Si ustedes se fijan, son varios elementos que hacen referencia a no solamente el usar la tecnología, sino que tienen un criterio, un fin, un propósito de negocio. Ahí ven diferentes marcas como por ejemplo Domino's Pizza. Domino's está haciendo el delivery a domicilio ya con robots autónomos que hacen el delivery. Y muchas otras marcas más donde se ha visto mucho en ese sentido. Este robot que simplemente se desplaza y uno hace el pedido y toma directamente ese delivery del pedido en función a lo que yo necesito, la marca KFC. Pero uno diría, bueno, estos son otros territorios, en otros lugares, otros continentes, otros países. La respuesta es no. La transformación digital ya está aquí y hace mucho tiempo. Este es la foto de una de las empresas de Tía, Almacenes Tía, donde tiene enfocado el consumo masivo efectivamente, y ya tiene nada más y nada menos que prácticamente en la costa, en varios de sus almacenes, el llamado Luciel, robot Luciel, el Tiabot, que hace referencia a inteligencia artificial en el 2017 y salió en el 2018, ya desde hace algunos años atrás estuvo trabajando con un área de ciencia de datos, data scientist, enfocado directamente en generar esta disrupción utilizando robots. Si ustedes quieren ver dónde está, pueden ir a Ciudad Celeste, en San Borondón, La Joya, Bastión Popular, Esmeraldas, Puerto Viejo, Machala, y ustedes podrán ver estos robots en acción. ¿Qué es lo que hacen? Vocear las promociones, escanear si es que también el tema de precios, de inventarios,
juegos para niños y está escaneando directamente dentro de la tienda, entre otras actividades. En fin, no está lejos. Por eso es que uno de los elementos fundamentales en la transformación digital ya es una travesía que la mayoría de las empresas está haciendo. Y, no, y el error que podríamos cometer como profesionales y como empresarios es creer que no está cerca de nosotros. Ya llegó el turno y muchas empresas ya se han adelantado y están trabajando en esto. El error sería no proceder. ¿Por qué? Porque si no hacemos transformación digital, solo tenemos dos destinos. O perdemos market share o desaparecemos como empresa. Otro de los ejemplos es en Woodland Hills, directamente de Fresh Foods, que Amazon hizo la adquisición, a esta tienda la vistió por completo de todos los juguetes habidos y por haber, con inteligencia artificial, con internet de las cosas, con sensores y monitores y cámaras y visión artificial, todos los juguetes que se pueden imaginar. ¿Con qué objetivo? Generar una experiencia disruptora hacia el cliente, para que experimente la sensación de comprar de una manera diferente, centrada en el cliente, nuevamente. Hemos escuchado muchísimo el tema de Amazon Go, pero veamos Amazon Go desde el techo. Esta es la tienda, muchos videos se ha visto de esto, pero ahora vamos a ver el Amazon Go desde el techo. Es decir, ¿cómo es esta famosa tienda del futuro, que ya no es tienda del futuro, es del presente? Y hay muchos de estos casos. Primero, sin contacto. Es decir, yo ingreso y salgo sin hacer ningún contacto, porque directamente la aplicación móvil se contacta, se conecta para hacer todo el proceso de compra directamente. Pero veamos hacia el techo. Ustedes pueden observar ahí la cantidad, voy a hacer un zoom sobre esto, ven la cantidad de dispositivos que habilitan estos elementos. Están sensores, artefactos para el monitoreo, cámaras. Toda esta cantidad de sensores habilitan este proceso disruptivo de la transformación digital. ¿Con qué fin? ¿Con qué objeto? Es detectar justamente este proceso de solo entrar y salir con tecnología que detecta a las personas, genera una calibración, los sensores que están ahí para detectar objetos, personas, el reconocimiento de los objetos, el tema de la estimación, las intenciones, las posiciones de las personas y la actividad y la analítica asociada a eso. Es decir, hay sensores, hay visión computacional, aprendizaje profundo, deep learning, y simplemente entrar y salir. ¿Cómo funciona esto? Ustedes pueden observar aquí en pantalla desde el punto de vista de la máquina, desde la visión computacional. Eso es lo que ve la cámara y esto es lo que interpreta la inteligencia artificial. Está interpretando la posición, lo que está haciendo, y ahí se está detectando dónde está la persona y si tiene un objeto o no, si está con intención de compra y qué está haciendo directamente. Esto fue presentado y ahí está directamente el planisferio de una tienda donde se está exponiendo directamente cómo está funcionando el tema de la inteligencia artificial, detecta qué objetos se están comprando, qué, cuántas personas, en qué ubicaciones, etc. Y ahí viene la siguiente tecnología exponencial, el Internet de las cosas o el Internet de todo. Realmente hay 6 elementos que se habilitan en el tema de la gente, las personas y los negocios. Por ejemplo, el Internet de las Cosas habilita el tema de seguridad, la flexibilidad en la reposición de una tienda, los nuevos canales, el tema del engagement, es decir, la fidelización que genera una tienda con, por ejemplo, sensores de movimiento, las etiquetas inteligentes o las perchas inteligentes donde yo tomo un objeto y me aparecen las promociones o me cambian dinámicamente las etiquetas de precios o productividad en la tienda por los carros inteligentes o los escáneres para checkouts automáticos. O el tracking de inventario, para saber dónde está ese dispositivo, dónde está un producto en todo un warehouse o toda una tienda. Yo abro mi aplicación móvil y simplemente digo, necesito este producto, y me marca el mapa en dónde lo puedo encontrar. Yo no tengo que preguntar en el pasillo, ¿y dónde encuentro el chocolate? ¿Y dónde están las leches? ¿Y dónde está esta marca o este producto? Simplemente en la aplicación, y gracias al Internet de las Cosas, a los sensores, me permite y me guía directamente en dónde se encuentra ese objeto dentro de la tienda. Cambia la experiencia gracias al Internet de las Cosas. Ahí se ven algunos de los ejemplos con el tema de robótica, robots que están haciendo sensores, espejos inteligentes, los smart mirrors, los beacons para hacer la cercanía a través del tema de Bluetooth, para hacer disparar una promoción. Si yo paso por una percha y un perfume, una camisa, un vestido, un pantalón, una chaqueta, una cartera están de promoción, pues inmediatamente me las dispara. Los espejos inteligentes que me permiten a mí interactuar con vestidores inteligentes y la realidad. Es decir, el Internet de las Cosas está en todas partes.
Ahora viene otro de los factores de la transformación digital que tiene que ver con, con el tema de RFID, el internet, la identificación a través de radiofrecuencia. Yo puedo escanear el inventario de una tienda en cuestión de minutos u horas, dependiendo. Ya no tengo que tener una docena o dos docenas de personas, como sucedía antes. En una de las empresas en las que estuve, dos docenas de personas durante toda la noche escaneando 6,000 metros cuadrados de inventario. Gracias a RFID, y esa tarea se simplifica a una persona en cualquier hora del día y de una precisión muchísimo más alta que no tenerlo. Otro de los elementos, por ejemplo, este es un warehouse habilitado por inteligencia artificial, donde ya automáticamente los robots hacen la reposición, van a la celda adecuada y ya está inteligente, el warehouse inteligente que hace las reposiciones automáticamente. Algunas de las fotos de robots que ya hacen esas reposiciones de la mercadería y van a las, específicamente dentro de los warehouses, van a hacer el picking y el delivery de los productos correspondientes. Otro de los elementos que en el retail está generando muchísima disrupción desde el punto de vista de la experiencia, de la sensación del usuario, es la realidad aumentada. ¿Por qué? Porque genera un engagement, una fidelización única hacia el cliente. ¿Por qué? Porque simplemente con la palma de la mano yo puedo simular, yo puedo entender, me genera más información con la realidad. Perdón. Me indica ahorros, me indica productos nuevos, me indica descuentos. En otras palabras, me está dando información combinando la realidad con el mundo virtual. Aquí, por ejemplo, estoy haciendo un proceso de compra de un mueble en particular y quiero probar cómo se verá en mi sala directamente. Entonces, escaneo la realidad y ubico el producto, el sillón, la cama, el mueble o el producto que sea para ver cómo este luce directamente en mi sala y cómo se va a ver en el contexto, en el entorno. Puedo medir, puedo saber si es que encaja o no encaja, si tiene las medidas adecuadas, etc. Empresas como IKEA lo están haciendo. Casos como el caso de IKEA son muy representativos. Inclusive el Harvard Business Publishing lo puso dentro de los casos Harvard de análisis y de estudio en el tema del retail. Acá, otro ejemplo, cómo puedo ver en qué opciones, qué precios, qué promociones, en qué colores, en qué tallas tengo un determinado producto. Y aquí está lo que les mencionaba, justamente cómo puedo probar diferentes. En mi experiencia de compra, ver cómo luce, si encaja, si combina, si no queda, si va a hacer juego con el ambiente que tengo y sobre todo si calza, para no cometer un error al momento de la compra. Entonces, realidad aumentada que combina la experiencia del usuario. ¿Y qué decir ahora de otra tecnología? ¿Cómo la inteligencia artificial está transformando por completo la industria de retail? Ya no esos escaparates o esas pantallas donde simplemente mostraban información de lo que sea. Pasa una persona, un hombre o una mujer, entonces va a detectar que es un hombre de 37 años y va a ofrecer una ropa adecuada. O sugerir para una persona de esa edad, poniéndole una persona aproximadamente de su edad, con obviamente una oferta atractiva para lo que está viendo. Si ve una persona deportiva, pues va a ofrecer. Si es que es una persona formal, ejecutiva, va a hacer la oferta dinámicamente. En otras palabras, gracias a la visión y a la inteligencia artificial, adapta el proceso de una oferta a lo que le gustaría al cliente consumir. Si no tiene sentido, a menos obviamente que vaya a hacer un regalo, una compra para regalar a alguien, el ver una oferta que no me hace sentido. Lo peor que le puede suceder a uno es recibir una oferta de pañales y no tener hijos pequeños. Entonces, qué frustrante es recibir propaganda y publicidad de algo que no me interesa. Lo que pretende la inteligencia artificial es justamente detectar, ok, encuentro una persona de aproximadamente tal edad, de tal género, y modifico o personalizo la oferta de tal forma que la inteligencia artificial en el retail me genere una experiencia disruptiva, diferenciada. Bueno, la inteligencia artificial en el retail tiene muchísimas aplicaciones. Les he traído solamente una lámina para que ustedes vean, con temas de targeting en tiempo real de productos, en temas de incentivos, de procesamiento y búsqueda por lenguaje natural, en monitoreo visual para tiendas, en lo que es búsqueda visual, e-commerce conversacional, en temas de ubicación y marketing analítico, en temas de integración en la tienda en línea y analítica y fuera de línea, el marketing multicanal, el merchandising predictivo, es decir, la publicidad predictiva. En otras palabras, ustedes ven aquí una gran cantidad de logos y productos. Todos estos logos y productos ya están utilizando inteligencia artificial de una u otra manera aplicado al retail. ¿Qué otro elemento? La Big Data. Sin lugar a dudas, es gracias a los datos y el rey, hoy por hoy ya es, algunos dicen que es el nuevo petróleo, pero en realidad el petróleo se acaba, los datos no se van a acabar. Pero el combustible de estos datos es la analítica,
decir, analizar esos datos, procesarlos. Y la Big Data en el retail tiene muchísimas aplicaciones. Aquí solo hay 5, por ejemplo, para personalizar los límites de ofertas. ¿Qué descuento doy, en qué promoción y en qué porcentaje? ¿Y cuándo y de qué producto y en qué momento? Promociones relevantes. El tema de los precios dinámicos. ¿Cómo pongo esos precios? Siempre es un dilema en el tema del retail. ¿Qué precio pongo? ¿En qué nivel? ¿Y qué porcentajes de descuento los coloco? Que los datos nos lo digan. También en temas de ubicación, ¿dónde es la ubicación adecuada? La reposición instantánea, el predecir la demanda de los productos en función a una oferta, una demanda y ejecutar mi compra en mi proceso de aprovisionamiento. Es decir, la Big Data está presente en varias de las aplicaciones. Y asimismo el tema de los robots en retail, igualmente para hacer ofertas, este de acá para hacer escaneo fuera de stock, si tengo un producto que está mal etiquetado, mal sus precios, o que estoy fuera de producto, es decir, un out of stock. Sin stock y tengo que hacer una reposición inmediata. En otras palabras, estos robots con inteligencia artificial, con la visión artificial, me permiten encontrar errores de precios, agregar ítems o detectar bajas de stock. Por citar solo unos ejemplos. Otra parte, los drones, el smart delivery, es decir, la entrega inteligente en los retailers. Ahí ven tres marcas de DHL, tres casos, Walmart, DHL y Amazon, que ya están haciendo Amazon Prime Air, que ya están haciendo el delivery con drones de forma inteligente. Y no solo eso, hablamos de otro de los temas, ya no hablamos del e-commerce, eso ya es un tema de estándar de facto, quien no lo tiene, está atrás. Ahora hablamos del e-commerce inmersivo, del next generation e-commerce, aquel e-commerce en el cual la experiencia se transforma, cambia por completo, porque es como estar paseando en una tienda, pero totalmente virtual. Ejemplos, ustedes ven ahí a Walmart, donde ya la experiencia se transforma y yo digitalmente estoy paseándome dentro de esa tienda y estoy usando, consumiendo los productos y estoy visitando virtualmente esa tienda. Pues, no contentos con eso, los datos también nos permiten ver la analítica, mapas de calor con Wi-Fi Analytics, para ver cómo está en la empresa, en la tienda, en la farmacia, en cualquiera de los temas de retail, puedo ver cómo están las zonas calientes, las zonas de mayor tránsito del cliente. Debe tener algún aspecto y modificarlas y poner estrategias de mercadeo para el tema de visual merchandising, para el tema de promociones, para el tema de escaparates. Entonces, estamos hablando de la tienda inteligente, el smart retail, ¿sí? El retail inteligente. Otro de los aspectos también está la blockchain. La cadena de bloques. La cadena de bloques, la famosa cadena de bloques que también en el retail está agilizando. Ahí ustedes ven 9 casos de aplicación práctica. Uno por aceptar las criptomonedas como pagos. No solo eso, sino también el tema de la cadena de aprovisionamiento y la vigilancia del inventario. También se habilita uno de los casos con blockchain. El tema de impuestos, el tema de mejora en cuanto a servicios, a modelos de servicios compartidos, reducir ciberataques. Productos, contratos de productos inteligentes, en otras palabras, inclusive la fidelidad de la identificación de un cliente, la cadena de bloques está presente en todo eso. Empresas que ya lo están haciendo, empresas que ya están utilizando directamente la parte de cadena de bloques, Home Depot, Carrefour, Amazon, IKEA, Target, Alibaba Group, Walmart, ya están aplicando todos estos elementos donde ¿cuáles son los beneficios? Pues tengo mejores identificación de mi cliente, una mejor oferta de productos con contratos. En otras palabras, el tema de la blockchain también es aplicable al mercado. Y aquí vemos un pequeño mapa de algunas de las cosas que se pueden apropiar y pueden generar valor. De acuerdo a Gartner, en el último trimestre del año pasado, justo apenas del año pasado, menciona que en el tema del RFID, uno de los aspectos más importantes es que esto genera sobre el 95% de fidelidad en cuanto a la identificación de productos. Entonces, dándonos un tracking muy preciso. ¿Qué es lo que nos dice un estudio? Que para el 2024, la inversión en el cambio de lo que tiene que ver de inversión de Internet de las Cosas de un año hacia otro irá creciendo de un porcentaje del 14%. ¿Se imaginan ese crecimiento solo en una tendencia tecnológica de Internet de las Cosas, el Internet de todo? En conclusión, este mismo estudio, de acuerdo a Gartner, dice que es probado definitivamente los beneficios para los retailers el uso del tema del Internet de las Cosas. Y ahora viene un tema interesante. Ahora hablemos de los profesionales, de nosotros. Tenemos dos cosas, el rol que desempeñamos y las habilidades que tenemos. Por un lado, si somos gerentes, jefes, supervisores, desarrolladores,
mercadólogos, comunicadores, el rol que tengamos o el cargo que tengamos, pero las habilidades son otras. Una de las preguntas que nos hace el estudio del World Economic Forum nos dice, ¿cuáles son esas profesiones del futuro? ¿Cuáles son esas profesiones que están a la vuelta de la esquina? Mire, para el 2022 se crearán 133 millones de empleos, pero asimismo 75 millones de empleos se destruirán. ¿Y cuáles serán esos nuevos empleos? Como bien mencionaba Javier, o sea, todas las empresas, hay una gran demanda de profesionales de transformación digital. Es por eso que la universidad ha visto acertado generar una maestría enfocada directamente al tema de la transformación digital. Especialistas de transformación digital. Ese es uno de los top 10. Y si ustedes se fijan acá, hay especialistas de transformación digital, especialistas en nuevas tecnologías. Hemos abordado apenas unas cuantas de todas las que hay en el mundo de la transformación digital. Hablamos de especialistas en Big Data, especialistas en Machine Learning, Inteligencia Artificial y especialistas en datos y analítica. De hecho, Universia nos dice en el trimestre anterior, apenas nos dice que, ¿saben qué? El 85%, nada más y nada menos que el 85%, el 85% de los empleos o de los trabajos que se van a desempeñar en esta década aún no existe. Y para muestra solo traer aquí estos pequeños ejemplos. Algunos de ustedes ya probablemente habrán escuchado, pero por ejemplo, un abogado virtual. ¿Cuándo contrataron ustedes un abogado virtual para conflictos multigeografías? ¿O un cirujano de aumento de la memoria? ¿O tienen ustedes tal vez el teléfono de un diseñador de experiencias de realidad virtual? ¿Conocen a un modificador genético? ¿Saben cuál es el consultorio donde atiende un diseñador de órganos? ¿O tal vez tienen los datos de un guía de turismo, pero del espacio? ¿O tengo el teléfono de un nanomédico que me pueda atender? Son algunas de las tantas profesiones que están a la vuelta de esquina y habilitadas por el tema de la transformación digital. Hablaremos de diseñadores de moda, pero no diseñadores de moda de estilos de ropa, sino con impresoras 3D. Hablaremos de arquitectos de la realidad aumentada. Ya no del arquitecto de edificios, de casas, de parques, sino arquitectos de realidad aumentada. En otras palabras, realmente estos roles emergentes, estos mapas de trabajo para el 2022 deberían interesarnos y deberían preocuparnos. ¿Por qué razón? Porque la pregunta es, ¿nos estamos preparando para entender esta transformación digital que ya llegó y llegó para quedarse? Si no es así, pues vale la pena preguntarnos qué estamos haciendo para prepararnos a eso que inminentemente ha llegado. Y es por eso que las palabras de Benjamin Franklin, para cerrar la charla, nos dice, invierte en conocimientos, porque invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios. Benjamin Franklin. De hecho, el estudio del World Economic Forum concluye que vamos a necesitar para el 2022, vamos a necesitar nada más y nada menos que unos extra 101 días para mantenernos al día, o estar vigentes en lo que pasa a nuestro alrededor. Si nosotros no nos actualizamos, de hecho, un estudio habla que se erosiona entre el 25 y 30% de nuestro conocimiento por año. Es decir, que en 4 años, si no leemos nada, no aprendemos nada, no asistimos a un webinar de estos, quedamos caducos. Dejamos de aprender de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Qué está haciendo usted y cada uno de nosotros por mantenernos al día y al tanto de lo que sucede a nuestro alrededor? Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos muchísimo a todos los participantes y pues ahora sí cedemos la palabra a nuestra anfitriona para que proceda con el cierre de la charla del día de hoy. Muchísimas gracias, Jaime. También le quiero agradecer a Javier. Excelente la charla, tanto del tema financiero de la banca y el tema de retail. Vamos a continuar justamente a las personas que están interesadas en el tema de la maestría en transformación digital e innovación. Vamos a revisar cómo acceder, por ejemplo, al tema de las becas, en qué consta la maestría. Para muestra un botón lo que hemos dado, tanto Jaime como Javier son docentes de la maestría y ellos tienen amplia experiencia en el tema de transformación digital, como ustedes pueden ver. Ellos han desarrollado ya proyectos de transformación digital. Entonces, en la maestría, ¿qué es lo que ustedes van a conocer? Es justamente conocimiento. No solo el tema teórico, sino temas prácticos, como lo mostró Javier, como lo ha mostrado Jaime, e implementar cosas, no solo cosas que se han implementado aquí en el Ecuador, sino que se pueden implementar incluso afuera, tomar ejemplos de afuera, y eso es lo que vamos a revisar a continuación.
Bueno, hablemos un poco sobre la maestría. Yo les he colocado en el chat mi número de teléfono y un contacto en caso de que ustedes necesiten más información sobre la maestría. Ustedes me pueden escribir. Yo inmediatamente me comunico con ustedes, les mando información, les mando el brochure completo de la maestría para que ustedes lo puedan revisar. Y cualquier duda, cualquier inquietud, yo estaré pendiente para poder resolverles. La maestría estamos iniciando justamente en el mes de mayo, estamos iniciando la última semana de mayo. Lo importante de la maestría es una maestría en tecnologías de la información, convención en transformación digital e innovación. La maestría está reconocida lógicamente tanto por el SES como por el SENACID y dura exactamente 12 meses. ¿Cuáles son las ventajas de la maestría como tal? Vamos a tener 288 horas de mentoría. Es decir, vamos a tener 288 horas en las cuales vamos a estar acompañados de los docentes. La maestría consta de 12 materias. Tenemos 20 mentores de éxito con título de posgrado. Para muestra, como les decía, Jaime y Javier, que nos acompañaron hoy justamente para revisar temas de transformación digital, tanto en el mundo del retail como en el tema de la banca. Vamos a revisar varios métodos de casos, es decir, la metodología que vamos a utilizar es la metodología del caso, en la cual vamos a plantear varios casos y cómo resolverlos, cómo lo han resuelto en varios lugares, en varias empresas, varias situaciones. Vamos a tener también el tema de simulaciones, también temas de talleres prácticos como tal, casos de éxito. Vamos a tener un portafolio grande de proyectos. Se les entrega como parte de la maestría no únicamente el tema de la información que los docentes nos entregan, sino también hacemos entrega de ebooks para que ustedes puedan leer y conocer más sobre temas de transformación digital como tal. Y tenemos un panel de CXO como expertos invitados. Además, lógicamente, cuando ustedes acceden a todo el tema de la maestría, tienen un acceso exclusivo al grupo de redes sociales de la universidad como tal. ¿Cuáles son las salidas profesionales que nosotros vemos que después de que ustedes hayan tomado esta maestría en transformación digital ustedes pueden tener? Bueno, si ustedes ya son gerentes de tecnología, claro, lo que va a suceder es que ustedes van a ampliar su conocimiento para llevar a sus empresas justamente a un mundo digital, como lo hablaron tanto Javier como Jaime. Vamos a tratar también el tema de gerente de análisis de datos, un gerente de transformación digital como tal, gerente de CRM, de marketing digital, de innovación empresarial, PMO, CDO, CIO, CEO, gestor de proyectos digitales y directores. ¿Cuál es el contenido de la maestría? La maestría tiene 12 módulos, como les había mencionado. Estamos iniciando en mayo del 2021, estamos terminando en abril del 2022, 12 meses de clases. Y lo que nosotros vamos a iniciar es justamente con una materia que se llama Proyecto de Transformación Digital. ¿Por qué iniciamos con esta materia Proyecto de Transformación Digital? Nuestro objetivo es, para que ustedes saquen el título de máster, ustedes pueden optar por dos formas de titulación. Una, que ustedes hagan justamente un examen complexivo o que hagan ustedes una tesis para poder sacar su título de máster. Entonces, iniciamos con este proyecto de transformación digital para que todas aquellas personas que estén interesadas en hacer una tesis como tal para luego graduarse, inicien desde el primer mes justamente pensando en el proyecto de titulación y planificando el proyecto de transformación digital. Luego, claro, vamos a seguir trabajando con las otras materias a fin de que ustedes en el mes 12, máximo en el mes 13 o 14, es decir, en mayo o junio del 2022, ustedes ya tengan su título de máster. ¿Qué otras materias tenemos? Por ejemplo, tenemos temas como de liderazgo digital y gestión del cambio. Recuerden que es súper importante trabajar con este tema de la gestión del cambio cuando uno está trabajando en temas de transformación digital. Vamos a ver temas de estrategias digital y todos los nuevos modelos de negocios digitales. Vamos a revisar temas de gestión de proyectos digitales exitosos. Vamos a revisar temas de ecosistemas de marketing digital también. Gestión de innovación disruptiva y pensamiento estratégico. Vamos a ver temas de customer centricity y la gestión de UIX digital. Vamos a ver temas de arquitectura empresarial y de tecnologías de la información digital. Todo el tema de tendencias en tecnologías emergentes y en industria 4.0. También vamos a tener un módulo que va a estar basado en todo el tema de Big Data, en el tema de analítica, en el tema de Data Scientist.
Vamos a ver también temas de digitalización en procesos empresariales, por ejemplo, RPA, BPMs. Y por último, tenemos una materia que es de ontología profesional en entornos digitales. Como les comentaba, la duración de la maestría son 12 meses, es decir, 1.440 horas. La modalidad es en línea, pero las clases son 100% en vivo. Así como ustedes han interactuado hoy con nuestros docentes, es decir, con los expositores que nos dieron esta charla, igual se va a hacer las clases como tal. ¿Cuándo tenemos las clases? Tenemos los días jueves y viernes de 7 a 10 de la noche y sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde, dos veces al mes, es decir, cada 15 días. Algo que hay que recordar es, cuando se inicia la clase, nosotros lo que hacemos es empezamos a grabar la clase como tal, y al grabar la clase, nosotros las disponibilizamos para que ustedes puedan revisar la clase al día siguiente, si es que ustedes quieren revisar algún tema puntual o simplemente revisar la clase completa. Como les decía, estamos iniciando clases la semana del 24 de mayo y la inversión es de $7,600. Ahora, lo importante acá es que tenemos algunas becas disponibles. Todos aquellos que han sido exalumnos, tanto de la universidad como de la Escuela de Emprendimiento de la universidad, tienen un 30% de beca como tal. Ahora, tenemos otras becas en las cuales ustedes podrían aplicar hasta un 25% de beca. Ustedes lo que tendrían que hacer es enviarme una serie de documentos que una comisión dentro de la universidad los analiza y nos otorga hasta el 25% de beca. Si ustedes acceden a una beca de hasta el 25%, el valor de la maestría como tal saldría en $5,850. Si ustedes son exalumnos, ya sea de la universidad o de la Escuela de Emprendimiento, la maestría saldría en $5,500. ¿Cómo vamos nosotros a pagar o cómo se puede financiar este tema de la maestría? Se puede financiar de varias maneras. Una, con tarjeta de crédito, hasta 12 meses sin intereses o hasta 24 meses con los intereses de la tarjeta. También tenemos otra opción que es un crédito directo con la universidad, que también tenemos a 12 meses sin intereses como tal. Y si es que ustedes quisieran optar por un crédito bancario, también podríamos hacerlo. Ahora, me están preguntando por interno qué es lo que sucede si es que ustedes son un grupo. Claro, si son un grupo, se toma unos descuentos o una beca especial al grupo como tal. Entonces, allí si ustedes se comunican conmigo, me mandan un mensaje, yo me comunico con ustedes y podemos afinar todo el tema de cómo sería la inversión, cuáles serían los métodos de financiamiento, qué documentos ustedes tienen que hacerme llegar para poder acceder a la beca. Todo eso nosotros podríamos convencer al interno. Algo también que es muy importante mencionar es, esta maestría no está dirigida únicamente para ingenieros en sistemas o de carreras técnicas. Está dirigido para varias carreras, por ejemplo, para carreras administrativas, para carreras de ingeniería. Es por eso que incluso el nombre de la charla se llamaba La transformación digital no conoce fronteras ni sectores. ¿Por qué? Porque pueden ser para temas de ingeniería, temas de arquitectura, administración, temas de tecnología como tal. Es decir, no es necesario que usted sea ingeniero en sistemas como tal. Como les decía, lo importante de nuestros docentes es que ellos, además de que son muy dedicados al tema de la docencia, ellos trabajan en empresas que se dedican a hacer estos temas de transformación digital. Entonces, ellos tienen muchísima experiencia en varios sectores. Tal vez algunos de ustedes ya nos han acompañado en charlas previas, pero hemos visto, por ejemplo, temas de transformación digital en seguros, en la banca, en el tema de retail, en el tema de telecomunicaciones, oil and gas, en varios sectores, porque la transformación digital se puede aplicar a muchos sectores como tal. Eso es algo importante que ustedes tienen que recordar, que les quería mencionar. Recuerden, justamente nosotros estamos iniciando el 24 de mayo y lo importante es, estamos contando, como les decía, con 20 mentores con títulos de posgrado, pero que no únicamente tienen el título de posgrado, sino que tienen justamente la experiencia para poder guiarles a ustedes en un proceso de transformación digital completo.
como les decía, nuestra metodología es utilizar la metodología del caso, en la cual vamos a revisar varios casos como tal. Vamos a ver temas de simulaciones, temas de talleres prácticos, todo basado en casos de éxito. Siempre tenemos un portafolio de proyectos bastante grande de diversas industrias. No nos centramos en una industria como tal y tampoco lo que no hacemos es únicamente hablar de temas teóricos, sino justamente mostrarles, como lo hicieron hoy Javier y Jaime, cosas prácticas para que ustedes luego puedan aplicarlos en sus industrias. A su vez, como les decía, las clases son 100% en vivo, pero también 100% en línea. Entonces, eso también nos facilita para el tema que ustedes puedan tomar la maestría sin problemas. Entonces, son 12 meses en los cuales nosotros vamos a estar siguiendo la maestría con horarios, como les había comentado, de 7 de la noche a 10 de la noche, viernes y sábado, y de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en el caso del día sábado como tal. Jueves y viernes de 7 a 10 de la noche, sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde, esto cada 15 días, es decir, dos veces al mes. Cada materia, como les comentaba, tenemos 12 materias como tal. Cada materia se desarrolla en un mes como tal. Lo importante es que además de lo que ustedes van a recibir con nuestros mentores en clases en vivo, ustedes van a llevarse a resolver casos que luego ustedes los van a revalidar con el docente para ver qué otras ideas se pueden dar, cómo se pueden resolver, cómo se han resuelto en otros lugares. Van a ver casos ya de Ecuador, de Latinoamérica y del mundo en temas de transformación digital como tal, para que ustedes puedan empatar este conocimiento con sus empresas como tal. Como les decía, iniciamos el 24 de mayo, en la semana del 24 de mayo, y la inversión como tal es de $7,600, pero que pueden ustedes aplicar a una beca como tal. La gente que es exalumna de la universidad o exalumna de la escuela de emprendimiento tiene hasta un 30% de beca. Y los demás podemos aplicar a una beca de hasta el 25% como tal. Lo único que yo necesito es ustedes, si ustedes están interesados en la maestría, ustedes me mandan un mensaje justamente a los datos que les he colocado en el chat. Me mandan los datos, yo me comunico con ustedes en el día que ustedes me digan y con eso yo les indico qué documentación yo necesitaría para poder aplicar a la beca. Una vez enviada la documentación, lo que hacemos es ingreso yo al comité de becas de la universidad, se les aprueba la beca como tal y con eso seguimos con el proceso de la matriculación y claro, ya el ingreso a la maestría como tal. Como les mencionaba, las personas que son exalumnas de la universidad o exalumnas de ELA, al tener un 30% de beca sobre la colegiatura, hablamos de la colegiatura, estos 7,600 están divididos en dos valores. 600 que es la matrícula y 7,000 que es la colegiatura. La beca se aplica a la colegiatura como tal. Entonces, al aplicar a la colegiatura, si es que ustedes son exalumnos de la universidad o de ELA, la maestría ya sumado matrícula más colegiatura le sale en $5,500. Si ustedes no son exalumnos de ELA y aplicamos a las becas que les estoy mencionando, el valor de la maestría sería de $5,850. Como les mencionaba, ¿cómo ustedes pueden cancelar este tema de la maestría? Lo podrían hacer de la siguiente manera, con tarjeta de crédito hasta 12 meses sin intereses o hasta 24 meses con los intereses de la tarjeta como tal. Si es que también ustedes desearían, podríamos hacerlo un crédito directo con la universidad, igual a 12 meses sin intereses. Y si es que ustedes desearían también, podrían ustedes comenzar a trabajar en un crédito bancario y nosotros les entregamos todos los papeles que ustedes necesiten para que ustedes puedan acceder y puedan tramitar este crédito bancario para poder financiar la maestría. Algo adicional que solo quería recordarles es cuáles son las salidas profesionales que tenemos. Una vez terminada la maestría, claro, ustedes podrían ser gestores de un cambio digital en sus organizaciones y podrían acceder, por ejemplo, ustedes son gerentes de tecnología, podrían promover todo el tema de transformación digital en sus empresas. También ustedes podrían
acceder, por ejemplo, a gerencias de análisis de datos, gerencias de transformación digital, gerencias de CRM, de marketing digital, de innovación empresarial, todo el tema de PMO, el tema de CDOs, CIOs, CEOs, gestor de proyectos digitales, directores. Lógicamente, algo que me habían preguntado y que me están preguntando por interno es si es que necesitan conocimientos técnicos para esto. Recuerden, la maestría está orientada más a un tema directivo. Lógicamente, ustedes van a conocer de todas estas materias que nosotros hemos hablado acá. Por ejemplo, temas de Big Data, temas de analítica, temas de Data Scientist, temas de la industria 4.0, temas de gestión de proyectos digitales, liderazgo digital, temas de arquitectura empresarial, tema de tendencias en tecnologías, por ejemplo, todo lo que nos hablaron hoy, por ejemplo, de inteligencia artificial, el tema de blockchain, varios temas de la industria 4.0 y las nuevas tendencias tecnológicas de cómo se lo está adoptando el tema de la transformación digital, pero no es necesario de que ustedes tengan un conocimiento técnico para acceder a la maestría como tal, porque estamos a un nivel más directivo que a un nivel técnico como tal. Como les comentaba, para ustedes poder sacar el título de la maestría, es necesario de que ustedes hagan pueden optar por dos métodos, ¿no es cierto? Hacer una tesis de grado o optar por el examen complexivo. Si ustedes optan por el examen complexivo, pues bueno, le dan al final de la maestría, de las clases, que sería en mayo del 2022. Pero si ustedes optan por hacer una tesis, las tesis van a ser justamente de proyectos de transformación digital que ustedes podrían aplicar en las instituciones donde ustedes trabajan. Como les comentaba, nosotros vamos a iniciar con una materia que se llama Proyecto de Transformación Digital. Esta materia lo que nos va a ayudar es justamente para que ustedes inicien con todo el proceso para que empiecen con la tesis de grado. Entonces, ustedes iniciarían con la tesis de grado pensando qué es lo que ustedes van a hacer como tesis y lo vamos desarrollando mientras se desarrolla la maestría. Es decir, cuando nosotros terminemos ya la maestría en abril del 2022, ustedes prácticamente deberían tener terminada su tesis. Y claro, su grado podría ser en mayo del 2022 sin problema. Y este año que ustedes han dedicado justamente al tema de estudiar la maestría, ya hacen su tesis y sacan su título de máster en un año completo, en un año justo. Adicional, recuerden también que nosotros estamos orientados a tener justamente esta metodología del caso, temas de simulaciones, temas de talleres prácticos y casos de éxito. Y nuestros mentores, nuestros profesores, nuestro claustro docente, es gente que, claro, es apasionada por el tema de la docencia, pero que también tiene muchísima experiencia en campo, es decir, tiene muchísima experiencia en proyectos de transformación digital en varias áreas. Yo les agradezco, me está preguntando Joffre algo, ¿con título de técnico se puede aplicar una maestría? Joffre, de lo que tengo entendido y averiguado la universidad, los títulos técnicos no están todavía considerados como de tercer nivel para poder aplicar a una maestría como tal. Sin embargo, si es que usted tiene alguna duda, escriban por interno. Yo igual tengo de algunos interesados que me han preguntado lo mismo. Yo he extendido nuevamente esa pregunta a la universidad. Todavía estoy a la espera de que me respondan, pero si quiere usted me manda un mensaje hasta y yo podría preguntar a la universidad porque tengo ese pendiente con algunas otras personas también. No sé si es que ustedes tienen alguna pregunta, por favor, si es que me la hacen al chat. Nuevamente me preguntan el tema de qué pasa si se inscriben en grupos. Claro, si es que ustedes se inscriben en grupos, lo que se podría tramitar, yo podría tratar de tramitar con la comisión de becas de que se les dé una beca con un porcentaje adicional por ser un grupo. Entonces ustedes me escriben, me dicen cuántas personas van a ser, lógicamente allí deberíamos mandar los papeles de todos ustedes hacia la comisión de becas para que nos aprueben la beca para todos y con eso tramitaríamos un porcentaje mayor. Yo les agradezco mucho a todas las personas que se han conectado a nombre de la Universidad Hemisferios y les invito a todas las otras charlas que nosotros solemos dar. Generalmente damos una charla semanal, a veces dos charlas semanales del tema de transformación digital e innovación.
Si ustedes necesitan cualquier otra información sobre la maestría, estoy atenta. Les he dejado allí los datos, tanto mi número de teléfono como links directos que les llevan a mensajes directos a mi WhatsApp para que yo les pueda dar más información. Carlos me pregunta, por favor, ¿puede compartir la grabación de la conferencia? No alcancé a ingresar desde el inicio. Sí, verá, yo... generalmente todas las conferencias se están subiendo en el canal de YouTube de Jaime. Jaime Vinuesa es justamente el coordinador de la maestría de transformación digital. Si quiere, usted me escribe por interno y yo le hago llegar justamente el canal de Jaime Vinuesa de YouTube para que ustedes puedan verla desde allí, el tema de la grabación de lo que hemos visto el día de hoy. Les agradezco a todos les agradezco a todos por haber participado en la charla de hoy. Como les digo, generalmente nosotros estamos haciendo una o dos charlas semanales. Podríamos vernos en la siguiente charla también. A nombre de la universidad, les agradezco. Y esperaría verles en la maestría también. Que tengan una excelente noche. Me está preguntando Emma, ¿cuál es el canal de Jaime? Emma, yo le pido de favor, de si es que usted me puede escribir al interno, yo le puedo dar. Este momento realmente no sé cuál es el canal de YouTube de Jaime para que ustedes lo puedan ubicar, pero si ustedes necesitan la charla como tal, escríbanme por favor por interno y yo les mando el canal para que ustedes puedan visualizar nuevamente la charla que hemos dado el día de hoy. Muchísimas gracias a todos.